Chicos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que es. Bueno, ante todo, espero que estén bien, más que todo, estén bien, sigan las indicaciones del gobierno de quedarse en casa, chicos. ¿Ya? Hoy día estamos, digamos que es una semana especial, ya que tiene un feriado largo, ¿no? No te has dado cuenta, viernes es feriado, por lo tanto, no hay clases virtuales, ¿no? ¡Yeah! Descanso para los profesores, ¿no? Ahora, bueno, ¿no? Es un descanso que la mayoría de los profesores van a aprovechar. En mi caso, yo voy a aprovechar este viernes para hacer los ejercicios, hacer las actividades para el repaso mensual, ¿no? Entonces es muy importante el repaso, ¿no? No, no quiero que te pongas nervioso. Yo sé que es la primera vez que vas a hacer un repaso virtual. Y esto va a ser un poquito incómodo o tal vez te confundas, tengas miedo, pero para eso estamos los profesores, ¿no? No te preocupes que no, nosotros te vamos a guiar. Ya, te vamos a guiar. No te preocupes tú, ¿no? Ahora, vamos a hacer el tema del día. Hoy día es el último tema del libro, ¿no? Y espero que todos estén bien, ¿ya? Cojan su lápiz y lapicero para hacer el tema, ¿no? El tema de hoy día es, y te lo voy a poner aquí. Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea es el del tema, ¿no? La Vía Láctea, por si no lo sabes, porque yo sé que sí lo sabes, solamente que te has olvidado. Ya, acá te lo voy a poner. ¿Qué es la galaxia donde se encuentra el planeta? ¿Qué planeta se encuentra en la Vía Láctea? Planeta Tierra, chicos. ¿Ya? Es la galaxia donde se encuentra el planeta Tierra, ¿no? Entonces, este es el tema del día. Vamos, ya nos estamos acercando ya. ¿Ya? El otro bimestre vamos a hacer lo que son todos los planetas del sistema solar, sí, ¿no? Ahora, la palabra galaxia significa en griego, acá, camino de leche, ¿no? Eso es lo que significa la palabra Vía Láctea, camino de leche, ¿no? Bueno, dicen que los dioses, cuando estaban bebiendo, una leyenda griega, ¿ya? Derramaron su copa de vino, su copa, ¿no? La ambrosía, la derramaron, ¿no? La ambrosía era de color blanco, tenía, digamos, la textura de la leche. Y cuando se derramó, eso creó las galaxias, ¿no? Por eso que las galaxias son blancas, parecen ahí una masa, ¿no? Los rumores griegos que pueden ser cuentos, puede ser verdad, no sé, ¿no? Entonces, esto quiero que copies, es muy importante, copia esto, ¿no? Ahora, también vamos a ver cuáles son los elementos de la Vía Láctea, ¿no? Vamos a ver esta parte para que puedas, pues, te pueda explicar, ¿ya? Ahí. Elementos de la Vía Láctea, ¿no?
¿Cuáles son los elementos de la Vía Láctea que tenemos? Tenemos primero el sol, ¿no? El sol, que es el sol está, en el centro, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos, ¿ya? Los cometas. ¿Ya? Tenemos los cometas, que son cuerpos que están en movimiento, ¿no? Y algunos emiten luz y otros no. Luego tenemos los satélites. Que más o menos son una especie de pequeños planetas que giran alrededor de otro planeta, ¿no? En este caso, la Luna es el satélite natural de la Tierra, ¿no? ¿Ya? Luego tenemos los asteroides, ¿no? Que son grandes cuerpos que surgen del colapso de grandes estrellas, ¿no? Entonces, estos cuatro puntos son los que vamos a ver hoy día, ¿no? Por eso te voy a pedir que estés muy atento para que puedas anotar y no haya ningún problema, ¿no? Entonces, coge tu libro y empecemos. Aquí, ¿no? Tenemos aquí, vamos a coger el lapicito, ¿no? El texto, vamos a poner un texto llamativo, azulito. Voy a poner el color rojo ya, para que se pueda ver mejor, ¿ya? Aquí dice, primero vamos a ver esto para, ¿no? La Vía Láctea, ¿no? Dice ahí, es nuestra galaxia, ¿no? Nuestra galaxia, ¿no? Una de tantas, de miles, de millones del universo. O sea, en el universo hay un montón de galaxias, ¿no? La clase pasada hemos visto los tipos de galaxias. Galaxia espiral, galaxia elíptica, galaxias irregulares, ¿no? Ahora, en nuestra galaxia, ¿ya? Se encuentra el sistema planetario solar, ¿no? En la Vía Láctea se encuentra el sistema planetario solar, ¿no? Abreviaturas, aquí está, sistema planetario solar, ¿no? De repente te puedo poner eso en una práctica, entonces tú vas a ver, ¿no? SPS, sistema planetario solar, ¿no? Dice, ahora sí, vamos a llenar esta parte, ¿no? Dice ahí, vamos a darle azulito. Se le conoce también con el nombre de, acá, Camino de Leche, ¿no? Ahora dice, el nombre de la Vía Láctea se debe a su aspecto. Lechoso, ¿no? Tiene prácticamente, es como si fuera una leche derramada, ¿no? A su aspecto lechoso. ¿Con qué se observa en el espacio, no? Tú puedes coger un telescopio y vas a ver, parece todo blanco, parece como si fuera una mancha de leche, ¿no? Aquella que la forman 100 mil millones de estrellas, ¿no? Cantidad de estrellas forman la Vía Láctea, ¿no? La mayoría de estas en el centro de la galaxia, ¿no? Forma regular de la Vía Láctea, forma regular, pertenece al tipo, vamos a llenar los datos acá, al tipo camino al tipo diámetro, ¿ya?
acá vino. Espera un momentito, chicos. Ay, me olvidé de diámetro, ¿no? Diámetro, ¿no? El diámetro ecuatorial, o sea, la distancia, es de 100.000 años luz. El diámetro polar, ¿ya? También es 100.000 años luz, ¿no? La galaxia más cercana a la Vía Láctea es la galaxia de Magallanes, ¿no? Dice, y ambas pertenecen al cúmulo de galaxias, que es conocida como grupo local, el cual está constituida por 30 galaxias aproximadamente. Nuestra galaxia tiene 4 brazos, ¿no? Acá vamos a ver. Primero es Perseo, coma, escudo de acá, Saturno y de Norma, ¿no? Son sus brazos. Ahora, vamos acá, el sistema solar planetario, ¿no? Acá puedes verlo en lo que está al centro. Teóricamente es el Sol y lo que está alrededor es... ahora, un datito, chicos. Esto que puedes ver acá, esto que ves aquí, se le llama órbita, la órbita, ¿no? De los planetas, ¿no? Esta pequeña línea imaginaria que ves es la órbita que siguen los planetas cuando da la vuelta alrededor del Sol. Ya, apúntalo bien para que lo tengas presente, ¿no? Dice características del sistema solar, ¿no? Acá. Dice ahí. Límites de la frontera y la hidrosfera, ¿no? Tiene un radio de 7.000 millones de kilómetros, está integrada por una estrella llamada sistema solar, ¿no? Dice, espera un momentito, no está por acá. El Sol, Solano, del, no, la moneda, planetas, asteroides, cometas, meteoritos, etcétera, ¿no? Pero lo principal es el Sol, ¿no? Astros que componen el sistema planetario solar, el Sol, ¿no? La estrella de nuestro sistema está compuesta extremadamente por hidrógeno y helio, ¿no? Son los, digamos, que están en el núcleo, ¿no? Dice, el Sol tiene las siguientes características. Es de color ¿no? El tamaño acá es alto, su tamaño, la distancia luego digo diámetro solar, ¿no? Diámetro solar
Ya. Luego dice el volumen de la de el sol. Acá no creo que me alcance, pero bueno. Kilómetros cúbicos, ya, kilómetros cúbicos, ya aproximadamente, no, no me alcanzó, ¿no? Edad aproximada del Sol, miles de millones de años, ¿no? Ya, hemos terminado la primera cara, ¿no? Vamos a continuar la segunda cara rápidamente, chicos. Que nos acaba el tiempo. Dice: dice estructura del sol, ¿no? Tenemos aquí, hace un momentito, ya, ¿ah? Perfecto, ahí está. Estructura del sol, acá dice el núcleo, está en estado líquido, presenta mayor temperatura, 15 millones de grados Celsius, dice fotósfera, es la esfera de luz, es la parte visible del sol y la que proviene la mayor energía luminosa y solar. En ella se encuentran las. Máculas, que son zonas oscuras. Y luego tenemos las zonas brillantes. Ya, dice que son partes blancas y brillan. Y brillan. Observan como burbujas superficiales. Cronósfera o esfera de calor está formada por gases incandescentes. Se producen las. Vaporizaciones, ¿no? La corona dice: llamado anillo de luz, se puede observar en la eclipse total del sol, ¿no? Acá tienen los movimientos de la Tierra. Acá tenemos el movimiento de rotación. Y de translación. ¿No? ¿Ah? Sigue. Sí. Los planetas. Su nombre proviene del griego que significa errante, ¿no? Son astros opacos que giran alrededor de las estrellas. Se encuentran caso del Sol mediante órbita elíptica, ¿no? La Unión Astronómica Internacional, UAI, reúne en Praga, capital de la República de Francia. Determinó que existen ocho planetas, ¿no? Planetas menores. Cercanos al Sol. ¿Cómo? Son cuatro. Ya, pero más o menos te imaginas cuáles son, ¿no? Planetas exteriores. Conformado por los cuatro
planetas. Va por los cuatro últimos planetas, ¿no? Los cuatro primeros son planetas inferiores, interiores, y los cuatro últimos son planetas exteriores, ¿no? Espero que haya quedado claro, chicos. Vamos a lo siguiente. Y si ahí, ¿no? Los cometas son astros que orbitan alrededor del Sol. No, Sol. Sol, dice. Están constituidos por una cabeza brillante y una cola que se extiende millones de kilómetros, ¿no? En 1571, el astrónomo Tycho Brahe estudió los cometas y comprobó que sus colas siempre están orientadas en dirección contraria a la posición del Sol, ¿no? La estructura de un cometa está compuesta por... No voy a poner... Helio, coma, polvo y rocas, ¿no? Dice ahí, origen de los cometas. Osos errantes, ¿no? Son pedazos de estrellas que ya han colapsado, ¿no? Dice, y algunos cometas tienen corto periodo, como el cometa Encke, que pasa cada tres años y medio aproximadamente, mientras que otros son largos. Por ejemplo, el cometa Halley, ¿no? Y se ve cada 76.000 años, ¿no? Luego tenemos los satélites. Su nombre proviene del griego. Soldado encargado, ¿no? Dice, son astros opacos que giran alrededor de los planetas mediante órbita elíptica. Se ha calculado más de 100 satélites en su sistema planetario, encontrándose solo satélites en el grupo de planetas inferiores, ¿no? O sea, los chiquitos. Asteroides, ¿no? También llamados planetoides, pequeños planetas, son astros opacos de naturaleza sólida, o sea, rocosos, que giran alrededor del Sol. La mayoría de los asteroides orbitan entre Marte y Júpiter, ¿no? Los principales satélites son Ceres, el más largo, Ática, el más Sol, ¿no? Luego, Selma, y por último, Vesta, el más brillante, ¿no? Entonces, acá dice, los fragmentos de materia que proceden del espacio interplanetario y que pueden ser atraídos por el campo magnético de la Tierra, convirtiéndose en un fenómeno luminoso. A veces se representan grupos formados lluvias, ¿no? Eso se le llama, también se representan estrellas fugaces. ¿Ya? Aunque nada tiene que ver con las estrellas, ¿no? Entonces, chicos, hasta aquí hemos llegado, ¿ya? Esto es todo lo que tenemos que hacer. Ahora, no te olvides que la tarea, ¿no? La última tarea, chicos. Tarea. Desarrolla las actividades del libro. Ya, actividades del libro. ¿Ya?
¿Cuáles son, esta que está acá, ya sabes las preguntas, hay que responder? Luego, la lectura, acá hay una pequeña lectura que tienes que responder acá. Este pequeñito lugar, esto que está acá, este pequeño, tienes que responderlo. Luego tenemos igual para que busques, ya, de todo lo que hemos llenado acá, vas a buscar y encontrar, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Con eso acabamos, ya. Acabamos el libro, ¿no? Esto sí que fue rápido, chicos. Entonces, espero que estén bien, chicos. No se olviden de estar al día, más que todos los alumnos nuevos, ¿ya? No se olviden visitar la página del Face para que se pongan al día, ¿ya? Bueno, esto fue todo, chicos. Un gusto. Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes. Este es un video muy importante, ya que la otra semana nos va a tocar el repaso para los exámenes o evaluaciones, como lo quieran llamar, ¿ya? Entonces es muy importante estar informado, ¿no? Por eso estoy haciendo este video especial, ¿no? Este es una pequeña introducción, ¿no? Como pueden ver aquí, esto que está acá es una página para docentes, ¿no? En esta página los docentes elaboran sus exámenes, pero obviamente que en el Perú no, ¿no? Entonces vamos, esta página es de otro país, de España. Entonces rápidamente vamos a ver, ¿no? Es algo muy interesante, ¿ya? Ahora, bueno, acá pueden ver el título. Esto va a aparecer, título, pre-ensayo para los exámenes, ¿no? Aquí está el tiempo y aquí está el número de intentos. Solamente tienen dos oportunidades nada más para sacar la máxima nota que tengan, el máximo puntaje que quieren poner así, ¿no? Entonces, lo único que ustedes van a hacer es apretar este botón que dice comenzar, ¿no? Comenzamos. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, el texto es geografía, ¿no? Dice geografía, supongamos, ¿no? Es la ciencia que estudia, que la geografía es la ciencia que, ahí vamos a poner acá, esto lo pones ahí, aprietas y sale, ¿no? Aprietas y sale automáticamente, ¿no? Que describe, explica y relaciona todos los fenómenos geográficos. La geografía aparece como una ciencia en el. Ya, luego ahí puedes sacar. Dice: el padre de la geografía antigua es. Busca por aquí. Buscas. No, acá puedes arrastrarlo. No. Acá, muy bien. Nosotros, de verdad, ya el punto es que tú tienes que buscar. Porque si lo hago ya, yo voy a poner así al azar. Ya está dando por ahí, ya. ¿Ya? Y completaste todo, ¿no? Completaste todo, mira. Y luego, cuando terminas de completar, vas aquí a comprobar, ¿no? Igual acá, ¿no? ¡Guau!
Y ahí el programa te dice, el color verde es otros aciertos, ¿no? Y el color rojo es donde te has equivocado, ¿no? Así, ¿no? Ahora, acá tienes la palabra comprobar, ¿no? Entonces, ahí el programa mismo te dice lo que tú has puesto y lo que debe ser, ¿no? Te corrige el programa, ¿no? Es un programa muy bonito, ¿ah? ¿Ya? Entonces, todo así, ¿no? Ahora, ¿ya? Vamos a ver otra actividad. ¿Ya? Vamos a ver otra actividad. Vamos aquí al descubrimiento de América. ¿Ya? Vamos a ponchar el descubrimiento de América. ¿Ya? Que carga la página, obviamente. ¿Ya? Y, acá aparece, ¿no? Descubrimiento de América, repaso, ¿no? 3 minutos te he dado. ¿Ya? Acá puedes comenzar. ¿Ya? Y mira, en esta oportunidad es para marcar, ¿no? Dice, ¿dónde se realizaba la aparición de las carabelas? ¿Ya? Y aquí tú vas a marcar, ¿no? ¿Dónde se realizaban las... ¿Ya está? Aprietas aquí. Luego bajas acá. Y acá dice siguiente, ¿no? Igual acá. Fecha y Cristóbal Colón de América. ¿Ya? Igual aquí, ¿no? Aprietas, marcas. El nombre se le conoce como la entrevista en España. Marcas, ¿no? Marcas, ¿no? Sí, también puede retroceder si quieres, o puede retroceder, ¿no? Entonces, ¿quiénes ayudaron a Cristóbal Colón? Ya. Marcas, siguen marcando por aquí cualquier cosa. Marcas. Los países que Cristóbal Colón. Sigues marcando. ¿A qué país presentó sus tesis? Sigues. Este es el último. Ya. Una vez que terminas, sale finalizado. Ya. Acá puedes apretar tú, ¿no? Aprietas, finalizar, y el programa te va a decir que las 8 preguntas, ¿ya? Solamente acertaste 2. 5 diré, ¿no? Y ahí, ¿no? Puedes volver a jugar, puedes volver a intentarlo de nuevo, o puedes ver en qué te has equivocado. No, vamos a apretar, ver en qué te has equivocado, ¿no? A ver si. Respuesta incorrecta, ¿no? No era las Islas Canarias, sino era el puerto de... No, era las Islas Canarias, ¿no? Siguiente, acá me equivoqué. Ya. Aquí está bien. Acá también está bien. Acá también está bien. Aquí me equivoqué. Ya. Era este. Este está bien. Acá me equivoqué. Era este, ¿no? Acá está bien, ¿no? Entonces te dice, ¿no? Puedes volver a jugarlo también, ¿no? Tú apretas volver a jugar y otra vez empiezas, ¿no? Entonces, chicos, esta actividad, ¿no? Con este programa para hacer repaso, te voy a decir algo, ¿ya? ¿Qué tipo de pregunta te puedo poner, ya? Te puedo poner... Para completar, y ya hemos visto ya, un crucigrama también te puedo poner, ¿no? Acá, ordenar letras, ordenar palabras, para relacionar también, para ver un video también, mapas también te puedo poner para que me coloques qué pasó en cada lugar. Para preguntas múltiples, ya, preguntas para relacionar, este es para relacionar y este es para relacionar columnas, ¿no? Estas son oraciones, estos son columnas, ¿no? Y tenemos la sopa de letras, ¿no? Acá le agregamos más, mosaicos y rueda de palabras, ¿no? O sea,
Hay gran diversidad de actividades, ¿no? ¿Ya? Ahora, vamos a ver esta parte. Quiero que vean esto. Vamos a retroceder. No. Estaba retrocediendo. La máquina está lenta, me van a disculpar. ¿Ya? Descubrimiento de América, ¿no? Ya. Pueden ver aquí, ven esta parte, compartir, ya. Aprieto ese botón y lo voy a compartir con el Face. Aprieto aquí, ya. Y acá dice, ¿no? ¿Qué es de EducaPlay? ¿Qué es el descubrimiento de América, no? Ya. Secundaria, ciencias sociales, ¿no? Y acá te puedo poner un comentario, acá donde dice, repasa para los exámenes. Te puedo poner eso, por ejemplo, ¿no? Ya, y acá le hago publicar en Face. Mira, te lo voy a publicar en el Face, en tu mismo Face, ¿ya? En el Face donde tú ves los videos, ¿ya? Entonces ya está, pues, se está publicando, ya se publicó, ya se cerró la ventana y ahora, mira, estás viendo, estoy cerrando la página y ahora voy a abrir el Face. Ya está cargando la página un momento. ¿Ya? Voy a reiniciar la página para que cargue el programa. Mi máquina está un poquito lenta, ¿ya? Entonces, cuidado, chicos. ¿Ya? Ahora sí, ya, vamos. A ver, vamos aquí. Y aquí mismo dice, ¿no? Repaso, mira. Aquí mismo dice repaso para los exámenes. Aquí está. Es un ejemplo, obviamente que no es, ¿no? Pero vamos a ver. A ver, vamos a ver cómo se ve. Mira. Tú haces clic ahí. Clic. ¿Ya? Y automáticamente se sale la página. Te va a salir la página. ¿Ya? Te salió esto. EducaPlay. Y para que empieces en comenzar y pones a contestar, ya. Siguiente, vas marcando, siguiente, ¿no? Y así sucesivamente vas marcando, 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 ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Puedes finalizar y ahí un acierto y 7 malas, ¿no? Puedes volver a intentarlo las veces que tú quieras, porque tienes que repasar, ¿no? Por eso es un repaso, ¿no? Entonces, chicos, espero que hayan puesto mucha atención, ¿ya? No se olviden el día viernes lo voy a colgar, porque viernes es feriado, no voy a tener tiempo, ¿no? Ya, no se olviden, chicos, acá va a aparecer, ¿no? Interesante el programa para estos casos, ¿no? Ahora lo voy a eliminar porque obviamente que no es el pro, no, este tema es de otro colegio, ¿no? Por eso lo voy a eliminar. Pero cuando sea el día que toque, o sea, la otra semana va a aparecer ahí, ¿no? Espero que me hayas entendido y que no haya ningún problema, ¿no?